Nosotros, digamos que salimos beneficiados como proyecto piloto y inmediatamente pues, nos contactaron desde el Centro de Cuarta Revolución Industrial y ahí iniciamos toda la implementación de las diferentes herramientas pues, con las cuales íbamos a trabajar. Todas las otras, digamos, no sé, herramientas o oportunidades que se nos presentaron dentro del proyecto, pues obviamente sí fueron muy importantes porque son un tema ya más técnico. Entonces estuvo la parte del estudio de suelos, del análisis foliar, la instalación de los sensores por parte de Instacrops, la habilitación de la plataforma. Y eso sí, obviamente, sí le hemos estado trabajando, ya recibimos obviamente la información de las recomendaciones del plan de fertilización. Ahora lo que considero yo que dentro del proyecto se debería mirar en realidad es cómo se hace la integración de toda esa información y cómo hay un verdadero pues, análisis de eso para obtener unos datos mejores o diferentes a lo que puede obtener cualquier otro productor con la información normal. Lo que sí es completamente nuevo ha sido ¿cómo se llama? Los sensores de Instacrops. Eso es completamente nuevo para nosotros. Nosotros ahí no tenemos ninguna, pues nunca habíamos hecho eso. Es decir, teníamos el pluviómetro normal de toma de agua, temperatura, pues un termómetro, pero nada más. ¿Diferencia en el dato? No. Obviamente diferencia en la toma, sí. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tomo manual, pues yo estoy confiando en lo que el viviente en la finca me dice que tomó. Toca hacerlo muy manual. Aquí, digamos, por todos los sensores en la misma plataforma, pues es simplemente pues a trabajar en la misma plataforma y nos da la información completa. ¿Qué les digo a todos? Invitarla a que la utilicen y a que se apoyen en eso. Ya vendría, ni siquiera tiene que ser hasta las mismas tecnologías estas cerradas y muy interesados en continuar obviamente en todo lo que se pueda desde este tipo de proyectos y acompañamiento pues para seguir sacando adelante esto.